Tras 7 años de proyectarlo, hoy se inició oficialmente la construcción del nuevo Hospital Materno-Infantil San Pablo. La inversión es de más de 5 millones de dólares en la obra y 2 millones y medio en equipamientos. Por fin nos da la buena noticia del inicio de obra con respecto al Hospital San Pablo. Un hospital esperado, un hospital necesario, un hospital que va a tener 136 camas, que vamos a tener 32 unidades de terapia neonatal, terapia adulto, creo que 8 camas. Muy contento, una inversión de casi 8 millones de dólares de parte de la COICA y 1 millón de dólares de parte del Ministerio de Salud. Actualmente el Centro de Referencia de Maternidad cuenta con 36 camas para adultos y 30 para recién nacidos. Pensamos que esto va a aumentar en un 30% la capacidad de atención del hospital. De 110.000 que estamos atendiendo al año, podríamos ir a 150 más o menos. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó para ABC Color, Gabriela González Escalada.